I una referent del futbol femení és la mallorquina Patri Guijarro. La migcampista del Barça es troba impartint un campus juntament amb Mariona Caldentà i amb l'objectiu de promocionar la pràctica del futbol femení. Un campus completament femení, amb lotes que volen ser futbolistes, i els seus referents ja no són Messi o Marco Asensio. Elles volen ser com ella, com Patri Guijarro, jugadora del Barça i de la selecció espanyola. El futbol femení té identitat pròpia, té futur i també referents com la mallorquina, que aprofita l'hora baixa per gaudir i compartir experiències amb les més petites. Estaven al principi un poco tímidas, pero bueno, se van soltando, van preguntando cosas, quieren aprender y bueno, verlas entrenar, pues la verdad que muy bien. Ahora, hoy, pues estaré un ratito más con ellas y nada, a pasar el rato con ellas y que intenten aprender. I per aquest aprenentatge, la mallorquina considera que és fonamental fer feina des de la base. Es muy importante que bueno, desde pequeñas vayan adaptándose, vayan cogiendo, vayan viendo lo que es pues estar en un campo de fútbol, con el balón, compañeras, estar en un equipo, bueno, todo lo que conlleva, pues que con la experiencia de los años lo coges y que está bien que lo vayan viendo de pequeñas. La promoció del futbol femení ha estat impulsada aquest estiu per la disputa del Mundial Absolut, on Espanya, amb tres jugadores mallorquines, ha fet història arribant al 8 de final. El boom que estamos haciendo y de que esto va creciendo y no para. La gente nos ha seguido, la gente creo que se está enganchando más al fútbol femenino español y al fútbol femenino en general. La migcampista del Barça va jugar aquest Mundial, però va arribar entre cotons per una lesió que patia des del desembre. Lo pasas mal, es duro porque bueno, ves que ya con el Barça no tienes nada que hacer, ves que un Mundial quizás no llegas, pero bueno, por suerte pues he podido acabar el año bien a pesar de todo lo que he pasado y muy contenta por eso y muy contenta también por haber tenido minutos en el Mundial. I ara Guijarro no veu el moment de tornar a la feina en l'equip blaugrana. Sobre todo entrenar con el equipo, entrenar con mis compañeras del Barça y bueno, y de hacer buena pretemporada para estar a tope para la nueva temporada. La jugadora mallorquina començarà aquest dijous la seva cinquena temporada com a jugadora del Barcelona.